Estamos también en lucha por defender nuestro territorio, donde pasaría un camino de circunvalación, que tampoco se le hizo consulta a la comunidad mapuche Pachelantriao, y tampoco se tomó en cuenta eh, la opinión de los vecinos, que si llegaba a producirse un camino de circunvalación querían dos vías, en cambio eh, lo que quiere desarrollar... La eh, vialidad nacional es eh, una autopista de cuatro carriles al estilo norteamericano o a lo que hay en Córdoba o Buenos Aires. <laughs> Tanto Paichil como Antiao, estos dos loncos, eh, antes de la conquista del desierto estaban en esa zona. Eh, eh, Anteao manejaba el bote para cruzar eh, el río Correntoso, que es un río muy caudaloso, entonces, cuando estaba este conflicto de límite entre Chile y Argentina, eh, estas dos comunidades estaban reconocidas, porque dentro de esta disputa territorial con Chile eh, se consideraba que eran paisanos indios de, de, del lado argentino, no del lado chileno. Entonces, por este motivo que Anteao ayudó con el bote, Paichil con los caballos, el eh, eh, presidente Roca, el mismo que hizo el genocidio, la conquista del desierto, eh, le entregó a, a esta familia esas 625 hectáreas, con un título ¿no? de ese tiempo, y lo hemos consultado con nuestro abogado, tiene, tiene vigencia. El 13 de junio, gente que fue enviada desde Buenos Aires, eh, algunos es policía, eh, eh, alrededor de 12, atacaron un resguardo que nosotros estábamos haciendo para que no pasen máquinas a destruir eh, el bosque nativo. ¿no? Eh, esto le denominamos el sector Pichunco. Eh, ahí está nuestro resguardo que fue atacado ese 13 de junio, donde gracias al, a nuestro lonco, a, a, a los huerquenes de la comunidad, se, se hizo un diálogo nosotros buscando la paz y ellos buscando la violencia, de que ellos se retiraran y que no iban a ser agredidos. Ahora esto, cuando decimos un delito ambiental, no es que daña solo al pueblo mapuche, porque eh, estamos al lado del lago correntoso, entonces si, si hacen caminos o hoteles, eh, negocios inmobiliarios, o parcela de una sola persona, por ejemplo, una hectárea, pero para que pueda hacer una casa a 900 metros de altura en una cordillera, tiene que tirar todo el bosque. Porque estas eh, 87 hectáreas están dentro de este lote 9. Y eh, se llama Fideicomiso Lago Correntoso. Para empezar a hacer ese camino, tuvieron que cruzar... Una supuesta también propiedad de Ginóbili, De Manuel Ginovile, el basquetbolista. Sí, exacto. Uh -huh. Entonces, eh, eh, por eso este, los conas de la comunidad, más la comunidad, están permanentemente ahí eh, eh, cuidando ese lugar para que no vuelvan a entrar máquinas eh, y se resguarde el bosque. Ellos quieren conducirnos a, a la violencia pero son miles las comunidades indígenas, no solo mapuche en todo el país, y no hay caso de violencia en todas, sino que eh, tal vez quiere, el Estado quiere provocar esta violencia para justificar su compra de armas, eh, su estrenamiento en Israel o Estados Unidos, y generar la misma política que están usando en México, Colombia.